Toyota busca afianzarse como una de las marcas preferidas por los colombianos, ya lo es en el segmento de las camionetas, y ahora amplía su portafolio de automóviles con la llegada del nuevo Yaris. Un vehículo ampliamente conocido a nivel mundial, pero que nuestro mercado no ha tenido un éxito como el de su hermano mayor, el Corolla, ya que no está disponible en el portafolio de la marca japonesa desde hace mucho tiempo. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy conoceremos en detalle el nuevo Toyota Yaris en su versión S o Sport, un vehículo que llega importado de Brasil y que se convierte en el modelo de entrada de la marca japonesa. Aunque en otros mercados regionales está disponible en carrocerías sedán y hatchback, en nuestro país solo veremos el modelo de 5 puertas, donde de entrada se aprecia que el aspecto de esta versión Sport es más llamativo por su afilado frontal y el carácter de diseño con líneas fluidas, además de varios elementos que a continuación les voy a contar. En el frente se destaca una gran parrilla, hay varios elementos en color negro brillante que lo hacen ver mucho más deportivo, el emblema de Toyota en el centro, las luces son halógenas tipo proyector y en la parrilla también está incrustada las luces diurnas DRL. Ya a este lado encontramos un diseño diferente donde están las exploradoras. Y aunque en este carro rojo que tuve a prueba justo no se alcanzan a notar, esta versión Sport trae varias líneas y acabados en color rojo que le suman deportividad al nuevo Yaris. Lateralmente, el nuevo Yaris se diferencia de otros modelos por los trazos curvos, miren la línea de cintura, este doblez en la parte de abajo y también por el pilar C en color negro brillante que se une con el panorámico, haciendo que el techo se vea como flotante. Los retrovisores tienen esa línea especial en color rojo y los rines son bitono de 15 pulgadas, con llantas en medida 185-60. Personalmente se ven algo pequeñas en relación al auto, podrían haber sido de 16 pulgadas teniendo en cuenta que tiene una buena altura con respecto al piso, la cual es de 15.2 centímetros. Atrás, el Yaris tiene una apariencia juvenil donde sobresalen los stops en LED que siguen la línea inferior del panorámico, el cual da la impresión de ser envolvente. El spoiler continúa la línea del techo y está ubicado sobre la quinta puerta, y en la parte inferior, el parachoques tiene un pliegue con los reflectivos en los extremos. El nuevo Yaris, que llegó a nuestro país como año modelo 2021, es la actualización de la tercera generación y no tiene mucha relación con el Yaris que se vende en Europa, Estados Unidos o Japón. Mide 4,14 metros de largo, 1,73 metros de ancho y 1,49 metros de alto, y su distancia entre ejes es de 2,55 metros. Convirtiéndose en uno de los carros más espaciosos y grandes de su segmento. Su peso es de 1.090 kilos vacío y su tanque de combustible es de 11 galones. Ahora les voy a contar cómo es el interior del nuevo Toyota Yaris. De entrada se nota un look diferente frente a otros modelos de Toyota que ya hemos visto. Hay muchos plásticos rígidos por toda la cabina, pero que combinan muy bien con estos plásticos que simulan metal y el piano black en diferentes lugares del carro que hace que se vea mucho más elegante. La verdad, hay que reconocer que Toyota tiene muy buena calidad y acabados y materiales en todos sus carros. La silla del conductor es muy confortable, me gusta mucho cómo queda uno sentado, se puede regular manualmente en diferentes posiciones. Y esta versión viene con cojinería en cuero microperforado y con costuras rojas, haciendo que el vehículo se vea mucho más deportivo. El volante me gustó mucho, tiene muy buena calidad de fabricación, también tiene las costuras rojas que lo hacen ver más deportivo. De este lado están los botones para manipular el sistema de infoentretenimiento y de este el computador de a bordo. En esta parte de abajo está el control de crucero y algo que podría mejorar es que solo se puede regular en altura. Otro punto destacado es que tenemos levas para hacer los cambios, algo que lo hace mucho más deportivo. Al frente del volante presenta un gran panel de instrumentos de buena visibilidad tanto de día como de noche, en el cual se combinan el velocímetro y tacómetro análogos con un computador de a bordo TFT de 4.2 pulgadas, donde vemos información muy interesante de viaje. Volviendo a la consola central, el nuevo Yaris Sport trae una pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto,
Más abajo está el aire acondicionado automático. Aquí hay dos muy buenos espacios donde colocar botellas, una muy buena palanca de cambios que también se puede manejar en modo manual, freno de mano manual, y en este lugar encontramos un espacio donde colocar el celular. En este lugar hay una pequeña guantera donde encontramos el único puerto USB, una toma de 12 voltios y también trae sunroof. Toyota ha decidido apostar por todo lo alto en el nuevo Yaris Sport y por eso además incluye sensor de luz y lluvia, el radio es de 6 parlantes e incluye sistema Bluetooth, la cámara de reversa trae líneas guía, los vidrios espejos son eléctricos, trae botón de encendido y la llave es inteligente para el acceso al vehículo. En cuanto a seguridad, el nuevo Yaris cuenta con 7 airbags, el mayor número entre sus rivales directos, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX, luces antiniebla adelante y atrás y cinturones de 3 puntos en todas las plazas. Es por esto que logró 4 estrellas en las pruebas de Latin NCAP en 2019, y eso que el modelo evaluado solo tenía 2 airbags. En donde claramente supera a sus rivales directos es en su buen espacio interior. Miren, estoy en mi posición de manejo, tengo muy buena distancia en las rodillas, así que 2 personas adultas van a ir muy cómodamente, las sillas son un poco planas, pero hay muy buen espacio en todas las direcciones. Incluso la que va en la mitad también va a ir cómoda, ya que el piso es completamente plano. De pronto es un poco intrusivo esta consola central, pero hay muy buen espacio en todas las direcciones. Y todo esto se complementa con un buen apoyabrazos con portavasos. Pasando a hablar del baúl, este es otro de los puntos positivos que tiene el nuevo Toyota Yaris. Se abre muy fácilmente y al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 310 litros de capacidad. Incluso es más amplio que el de su principal rival, el Mazda 2. Y eso que si desplegamos las sillas traseras en proporción 60-40, vamos a poder llevar objetos de mayor tamaño. Debajo encontramos la llanta de repuesto que es del mismo tamaño, pero con un rin temporal. Ahora les cuento acerca del corazón que mueve el nuevo Toyota Yaris. Se trata de un motor de 1.5 litros, Euro 5, muy eficiente, BVTi dual, de 16 válvulas, el cual desarrolla 106 caballos de potencia y 140 Nm de torque, el cual va unido a una caja automática CVT con levas de cambio en el volante, como les mostré anteriormente, que simula 7 cambios en modo manual. Acerca de la caja CVT, realmente me sorprendió, es muy plana, ideal para la ciudad, pero en carretera pues también la puedes disfrutar de diferentes maneras, por ejemplo con las levas, puedes hacer los cambios desde acá, o con la palanca de cambios, ahí voy en automático, simplemente la pongo en manual para disminuir el cambio o aumentarlo. Cuando uno está manejando los cambios en modo automático y simplemente uso las levas, ya sea para aumentar o disminuir, por ejemplo ahí bajo de cuarto a tercera, o aumento cuarta a quinta y quiero volverlo a dejar en automático, simplemente dejo 2 segundos hundido, la leva del lado derecho y el carro automáticamente queda en modo drive. Ahora les mostraré la aceleración, piso fondo 2000, no es que tenga muy buen arranque, no se notan los cambios. La ficha técnica no dice cuánto hace de 0 a 100 ni la velocidad máxima, pero recuerden que estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la suspensión, es independiente adelante y trasera semi-independiente con barra de torsión atrás, logrando un buen balance. Se ve robusta en terrenos fuertes, pero tampoco excesivamente suave en carretera. Con respecto a los frenos a pesar de tener discos adelante y tambor atrás, son suficientes para tener con confianza a este hatchback de origen brasileño.
Después de manejarlo durante varios días en ciudad y carretera, más o menos me dio 50 kilómetros por galón. Eso es muy bueno para este motor y para esta carrocería. Aunque recuerden que también puede depender muchísimo de las condiciones de manejo de cada persona. Ah, y algo interesante para contarles es que Toyota ofrece una garantía de 5 años o 120 mil kilómetros. Y para los que compren un Yaris podrán adquirir 3 años de mantenimiento planeado o 50 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Esto es bueno porque la marca ofrece un precio preferencial para realizar el mantenimiento del carro. Después de varios días que lo tuve a prueba, la verdad es que es un auto muy suave, muy ágil de manejar gracias a su dirección de asistencia eléctrica y tiene muy buen ángulo de giro. Al final, el Yaris Sport es un modelo interesante para el segmento B donde participa, es un Toyota y eso dice mucho. Podría mejorar los plásticos interiores o la insonorización, pero en términos de confort, espacio interior, suavidad de manejo y estilo, es una propuesta que sobresale entre sus rivales. Con la llegada del nuevo Yaris, no solo se dinamiza la oferta de hatchbacks en el segmento B, sino que también acerca la marca a nuevos compradores, ya que el portafolio está enfocado principalmente en camionetas. Aunque su precio de lanzamiento de 69.200.000 pesos no lo hace precisamente un vehículo popular, no hay que desconocer la reconocida calidad y confiabilidad que ofrece la marca Toyota. Más adelante veremos versiones más económicas llamadas XS. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.